La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, deseando con todo nuestro corazón que el Señor le asista en gracia y bendición a usted y a los suyos. En esta mañana de domingo 10 de noviembre de este año de gracia 2024, vamos a tratar el tema aplicando correctamente la enseñanza del Señor. Y para ello vamos a leer del Salmo 19 solamente el versículo número 7. Lo anuncio para que si usted tiene su Biblia, eh, vaya buscando por favor el pasaje y después vaya ub ubicando el libro del profeta Jonás, que es uno de los libros conocidos como... De los profetas menores. Y digo esto porque antes, primero, quiero dar testimonio de mi gratitud a Dios por el Congreso Presbiterial de la Vanguardia Femenil que ayer iniciamos en Puerta del Cielo, en Vía de Álvarez, con una asistencia muy significativa de la Vanguardia Femenil del Presbiterio Colima de Michoacán, Jehová, Refugio Eterno. Agradecemos a Dios por su asistencia y por el apoyo que nuestras hermanas de la Comisión General de la Vagoria Femenil nos han brindado para la realización de este trabajo, a quienes deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga y les recompense. Eh, sin embargo, vamos a tratar también en este momento el tema que nos corresponde de acuerdo al temario Nueva Raza, aplicando correctamente la enseñanza del Señor, y para ello vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos asista, nos bendiga y hable a cada uno de nuestros corazones. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Estamos hoy delante de ti, no solo para agradecerte todo lo que has hecho en el Congreso Presbiterial de la Vanguardia Femenil, sino para agradecerte también todos los beneficios que en tu gracia y bondad nos has participado, no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos y a toda tu iglesia, Señor. Gracias. Estamos hoy aquí también, Señor, para pedirte humildemente que nos asistas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde todas las cosas, nos instruya, nos enseñe y nos guíe a toda la verdad, para que el propósito que está en tu amante cora corazón respecto a este tema se cumpla en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Y tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. Señor, en tus manos estamos. Amén. Bien, hermanos, considerando que ya tiene usted su pasaje, Salmo 19.7, y tiene ubicado también ya el libro del profeta Jonás. Vamos a iniciar la consideración de nuestro tema en esta mañana leyendo este versículo número 7 que a la letra dice así, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Repito la primera parte de este versículo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. A partir de este versículo del Salmo 19, 7, tenemos nuestra verdad bíblica. En la ley del Señor encontramos la conversión de nuestra alma. Es decir, en la palabra de Dios encontramos la conversión de nuestra alma. La ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta que convierte el alma dice el rey David. Por otro lado, la verdad bíblica aplicada, si esto es así, entonces vivamos en la sabiduría y nueva vida que emana del Señor y su palabra. Si por la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo, Pedro, hemos sido renacidos, entonces, por el poder de esa palabra que es viva eficaz, como dice Hebreos 4:12, entonces, hermanos amados, andemos en vida nueva. Y esa vida nueva, esa vida abundante, esa sabiduría que nos permitirá cumplir. La palabra emana del Señor. Y para ello, el Señor nos ha provisto de su Santo Espíritu que nos ha de auxiliar para guiarnos a toda verdad. A manera de introducción, y ahora sí, nos vamos al libro del profeta Jonás, amados hermanos porque es el libro que nos servirá de base para la reflexión de nuestro tema en esta mañana. Jonás, dice la introducción, fue enviado a la ciudad de Nínive a predicar el mensaje del Señor. Sin embargo, su desobediencia le llevó al vientre de un gran pez y allí eleva una oración de arrepentimiento a Dios. Respecto al libro de Jonás, solo diré como parte de esta introducción, que fue escrito por el año aproximadamente 850-860 antes de nuestro Señor Jesucristo, es un libro que se ubica dentro del catálogo de los profetas menores, no por jerarquía, sino por su contenido, porque apenas son cuatro capítulos y es una sola hoja de la Biblia por ambos lados, en donde nosotros encontramos la enseñanza del Señor para nuestras vidas y de manera particular para esta mañana. Por supuesto, hay algunas otras consideraciones como el hecho de que la mayoría de los exégetas bíblicos coinciden en señalar que es conás quien escribió este libro a través del cual da testimonio no sólo de la palabra que Dios le habló, sino de la actitud que él asumió ante el mandato del Señor y después lo que... Dios hizo, no solo en su vida, sino en la vida de aquella ciudad asiria llamada Nínive, y aún después lo que sucedió, no solo en relación con la ciudad, sino con el profeta, es decir, con Jonás. Y el propósito de estudiar y de considerar esto es para que nosotros tengamos sumo cuidado y apliquemos correctamente la palabra y la enseñanza del Señor en nuestra vida y en nuestro ministerio. En ese sentido, hermanos amados, repito, Vayamos al libro del profeta Jonás. Punto número uno. La misión de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. De una manera muy directa. Sucinta y clara, el profeta deja ver cuál fue la misión o encargo que Dios le ordenó cumpliera y que, sin embargo, no hizo. Le deja ver la razón por la cual Dios lo está enviando a aquella ciudad. A consecuencia, de su gran maldad, de su gran pecado, que subió hasta la presencia de Dios, es que Dios comisionó a Jonás para esta gran misión. Sin embargo, ¿qué sucede? Suceden muchas cosas que pudieran parecer triviales, intrascendentes pero que tienen un significado muy especial, no solo para Jonás, sino que bien pudieran también aplicarse en nuestra vida, hermanos. Dios habla a Jonás, Dios habla hoy al hombre, Dios es real, y por ello Dios se manifiesta también a nosotros hoy día. Dios le encarga a Jonás una misión, misión que Jonás no entiende, no acepta y se revela y según él huye de la presencia de Dios para no cumplir lo que el Señor le ordenó. Sin embargo... Cuando Dios ordena algo, como en el caso de Jonás, debe ser cumplido. Aun cuando no entendamos ni comprendamos la voluntad del Señor, se debe cumplir. Porque la voluntad de Dios no es para entenderse, sino para obedecerse. La aceptemos o no, estemos de acuerdo o no, nos convenga o no, tenemos que obedecer la palabra del Señor. Jonás se levanta, sí, pero no para ir a Nínive, se levanta para huir, según él, de la presencia de Dios. Y en ese afán, va a Jope y haya una nave que partía a Tarsis. Pagó su pasaje y, según él, libre de la comisión y libre de la presencia del Señor. Pero Dios, que ve desde los cielos. No solo nuestros actos, sino el móvil de nuestros actos hizo levantar un gran viento en el mar y una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partía en dos. Los marineros tuvieron miedo y claramente dice la escritura que cada uno clamaba a su Dios. Implorando su ayuda, su socorro. Y pensando efectivamente que la nave se partía o se hundía, todos los enseres, toda la carga que llevaba, la arrojaron al mar para que la nave se aligerara y de esa manera pudiera, según ellos, permanecer a flote. ¿Qué hizo Jonás entre tanto? Tan pronto subió a la nave, se metió en uno de los camarotes a dormir, a descansar y a encontrar, según él, en ese camarote, en ese reposé, en esa área VIP, su descanso y su paz. Sin embargo, el capitán de la nave fue hasta donde estaba Jonás y le pregunta, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. ¿Qué cosas? Un hombre pagano que no conocía al Dios de Israel, es quien amonesta, confronta a Jonás para decirle, levántate, clama a tu Dios. Y le hicieron algunas otras preguntas a Jonás después de que echaron suertes para ver. ¿Quién era el causante de aquella posible desgracia? ¿Quién era el causante de que de repente hubiera sobrevenido aquel viento, aquella tempestad que hacía que la nave se partiera o se hundiera? Y la suerte cayó sobre Jonás. Y cuando supieron que él era la causa de todo lo que estaban sufriendo y padeciendo, fueron a él y le dijeron, decláranos ahora, ¿por qué ha sobrevenido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? Y cuando ellos hacen toda esta serie de preguntas a Jonás, Jonás simplemente responde muy orgulloso diciendo, soy hebreo y temo a Jehová. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando aquellos hombres escucharon esta respuesta, claramente dice la escritura que hubo un gran temor en sus corazones como no lo había en el corazón de Jonás, quien se mostraba como hebreo y como temeroso de Dios. Y por ello la pregunta obligada, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, de acuerdo a lo que Jonás les había referido, que huía de la presencia de Dios. Mejor ellos entendieron que Jonás tenía que haber obedecido a Dios y no huir de su presencia. Y por ello, precisamente, le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué haremos contigo? Y bueno, sintiéndose descubierto, Conás nuevamente encuentra una aparente solución, una salida falsa. Y les dice a aquella tripulación de marinos, arrojadme al mar. Y se acabó el problema. Efectivamente, después de que aquellos hombres Clamaron a Dios. Esto llama verdaderamente la atención de aquellos hombres que sin conocer al Señor claman pidiendo su ayuda y que los librase efectivamente de la muerte. Después toman a Jonás y lo arrojan lo arroja en el mar. Pero el asunto no terminó allí, como aparentemente Jonás creyó que sería así. ¿Por qué? Porque Dios tenía dispuesto y preparado, como dice la escritura, un gran pez que lo iba a... Llamémosle así a tragar, pero no a matar, no a devorar, no a comer, para que Jonás efectivamente se diera cuenta el poder de Dios y sobre todo reconociera su falta de no obedecer. La voz de Dios y de no cumplir la orden que él le dio. En su oración, en el vientre del gran pez, Jonás dijo, entre otras cosas: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Una oración que llega a la misma presencia de Dios. Porque independientemente de la circunstancia y del lugar en el que nos encontremos, cuando nosotros clamamos a Dios y lo hacemos con todo nuestro corazón, esa oración llega hasta la misma presencia de Dios. Dios oye la oración y por ello aquel gran pez arroja a Jonás a la orilla. Y cuando ya Jonás sale del vientre del gran pez, por segunda vez, dice el capítulo 3, viene Palabra de Jehová a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora sí, Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días, Nínive será destruido. ¿Cuál fue la respuesta de los habitantes de Nínive? Creyeron al mensaje de Dios, que a través de Jonás Dios les presentó. Y claramente dice la escritura que temieron en gran manera y respondieron al Señor proclamando ayuno y vistiéndose de cilicio desde el mayor hasta el menor. Este mensaje de Dios llegó no solo a toda la ciudad, Sino aún al rey, quien escuchó el mensaje, se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en ínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos quién sabe si se volverá y se arrepentirá dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos hermanos amados el testimonio que nos da el profeta conás no solo respecto de su proceder, sino sobre todo del proceder de Dios. Más allá de la actitud que asumió, de la reacción que manifestó la ciudad y el rey de Nínive. Una ciudad pagana. Una ciudad volcada completamente a la maldad, al pecado, a la corrupción, ofendiendo continua y permanentemente a Dios. Pero el mensaje de Dios se incrustó en sus corazones y por ello temieron en gran manera para no ser destruidos. Y no solo proclamaron ayuno, se vistieron de silicio, sino además, como dice claramente la escritura, se convirtieron de sus hurtos, de su rapiña, de su mal proceder, imploraron el favor de Dios el perdón y la misericordia del Señor y este proceder tocó el corazón de Dios y Dios Dios en lugar de destruir aquella ciudad en respuesta a su conversión sincera Real, Dios salvó a toda aquella ciudad. 120 mil personas fueron las que se libraron de la muerte y alcanzaron la salvación del Señor, la misericordia y el perdón. De Dios. Hermanos, es importante que nosotros apliquemos correctamente la enseñanza del Señor. En primer lugar, que el Dios que decimos conocer sea honrado por nuestra obediencia. A su palabra y en el cumplimiento de la comisión que Él nos ha mandado. Porque si decimos conocer al Dios de los hebreos, como Jonás decía conocerlo, pero no hacemos lo que Él nos mandó hacer. Estamos no solo desobedeciendo, sino huyendo también de la presencia de Dios. No porque tomemos una nave y nos echemos a la mar, sino simplemente porque en el mar mundanal que nos traga, nos absorbe, nos ahoga, nos olvidamos no solo de lo que el Señor nos mandó, sino del Señor mismo. ¿Qué necesitamos hacer entonces para aplicar correctamente la enseñanza del Señor si la ley de Jehová es perfecta? Y por la palabra de Dios, usted y yo hemos sido convertidos, hemos sido renacidos. Esa palabra del Señor viene del corazón amante de Dios y por tanto nosotros tenemos que obedecer reconociendo que Dios efectivamente como dijo Jonás es el que hizo los cielos y la tierra él es Señor de todo cuanto existe arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él tiene señorío y poderío sobre todas las cosas. Y por tanto, nosotros tenemos que guardarnos en su verdad, en su temor, en su voluntad, en su obediencia, en la comisión que Él nos ha mandado. En la medida en que nosotros esto hagamos, seremos librados de ser muertos, de ser destruidos. No porque vivamos quizá como vivía la ciudad de Nínive, pero finalmente seremos hallados faltos delante del Señor. Y debemos aplicar correctamente la enseñanza del Señor. Y la enseñanza es que reconozcamos que Él es Dios. Que entendamos que tenemos que obedecerle. Que aceptemos que debemos cumplir lo que Él nos ha mandado. Que seamos humildes y nos demos cuenta que si pecado hemos... Nos debemos acercar al Señor e implorar su perdón, su gracia, su misericordia, en oración, en ayuno, en una actitud de postración para que el Señor no solo nos perdone, sino que nos restaure, nos renueve, nos dé salvación, nos dé vida. Y de esa manera, el Dios que nosotros decimos conocer, Siga teniendo señorío en nosotros. Esto es lo que no entendió en un primer momento ni en un segundo momento Jonás, pero que sí lo entendieron los habitantes de Nínive, a pesar de que nunca habían escuchado un mensaje como el mensaje que Dios incrustó como una saeta en el centro de sus corazones a través de la predicación de Jonás. Y Jonás decía yo que no lo entendió ni en un primero ni en un segundo momento, porque después de que el Señor perdonó y libró de la muerte y de la destrucción a la ciudad de Nínive, Jonás, lejos de glorificar a Dios y darle gracias, y reconocer que Él es bueno y que su misericordia es para siempre. Se molestó, se enojó. Diciendo, yo sabía que si el pueblo se arrepentía, Dios los iba a perdonar y los iba a librar de la muerte. Y por eso no quería yo venir a Nínive. Y por eso quise huir de la presencia del Señor. Porque yo sé que Él es bueno y que Él los iba a perdonar. ¿Por qué este pensamiento en el corazón y en la mente de Jonás? Porque Nínive era una ciudad asiria y Asiria era uno de los pueblos o de las naciones enemigas de Israel. Usted sabe que diez de las tribus precisamente fueron llevadas cautivas. Al norte, por Asiria. Conás esto lo registraba y decía: ¿Cómo voy a ir yo a predicar un mensaje de salvación a una ciudad que nos ha oprimido, que nos ha agobiado, que nos ha azotado, que son nuestros enemigos? Y por eso. Huía, según él, de la presencia del Señor. Pero dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si subiere a los cielos, allá estás tú. Si descendiere a lo más profundo, allí estás. Si pasare al otro lado del mar, allí me asirá tu diestra. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y por ello, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y le reclamó a Dios. ¿Qué cosas? Pero así es el corazón del hombre. Y a veces, a veces, así nos pasa. Cuando aquellos que nos dañaron y nos lastimaron... Dios en su bondad y misericordia los bendice y los prospera. Eso nos irrita, nos molesta, nos incomoda. Y mayor resentimiento tenemos contra ellos. ¿Por qué si nos lastimaron, si nos ofendieron? ¿Por qué Dios los bendice? E incluso muchas veces le llegamos a reclamar también a Dios. Sin embargo... No olvidemos que Dios es amplio en misericordia y grande en perdonar. Y por eso a través del profeta Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Por eso el Señor también le dijo a su pueblo, si vosotros se humillan, Claman, invocan mi nombre y se convierten de sus malos caminos. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios se revela a sí mismo a través de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, como el Dios de amor, como el Dios de gracia, como el Dios de misericordia, como el Dios de justicia. Porque aún en Dios la justicia es la expresión de su amor, de su misericordia, de la fidelidad y de la veracidad de su palabra. Con le reclama a Dios, diciéndole: Yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Esto nos deja ver efectivamente hasta dónde llegó el malestar y el enojo de Jonás en esa actitud terca, necia e insensata con el Señor. Y todavía Dios le dice: ¿Haces bien en enojarte tanto? Sí, hago bien en enojarme tanto. Digo. Es un pasaje, es una enseñanza, es un testimonio en la vida de Jonás que efectivamente en ocasiones nos, nos gana cierta sonrisa porque no podemos dar crédito que esto haya habido, haya estado presente en la mente y en el corazón de Jonás. Sin embargo, es una realidad y así fue. Y fue así precisamente para que ahora nosotros lo tomemos como enseñanza y no repitamos en nuestras palabras o actitudes la terquedad o necedad que hubo en Jonás, sino que estemos siempre solícitos y prestos, no solo para escuchar, sino para obedecer al Señor y gozarnos cuando Él perdona al drogadicto, al alcohólico, al secuestrador, al homicida, al blasfemo al hechicero, al ateo, que nosotros le demos muchas gracias a Dios por su bondad, por su misericordia. Y aún cuando Dios bendice y prospera a aquellos que nos han dañado, lastimado, que también nosotros nos gocemos y le demos gracias a Dios, porque si Él hizo así con aquellos que nos lastimaron y nosotros nos guardamos en Él, también Él nos bendecirá también Él nos prosperará porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Para redarguir, pensar que en ocasiones por el hecho de venir al templo estamos cumpliendo y decimos como Jonás, soy hebreo y temo a Jehová, soy cristiano evangélico y por eso voy al templo podría ser el equivalente sin embargo nuestro corazón puede estar lejos de Dios aún estando nosotros aquí en el santuario en lugar de estar sensibles a la enseñanza a la predicación del del mensaje estamos una y otra vez tecleando tecleando jugando eh, mensajeándonos, estamos aquí en el templo, soy cristiano evangélico y voy a la iglesia. Y podemos decir incluso, tengo un ministerio, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Este pueblo, dijo el Señor, de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y por eso el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, aplicando de manera correcta la enseñanza del Señor, no asumamos la misma actitud de Jonás, sino acerquémonos a Dios en una actitud de humildad y en una disposición de obedecer siempre su palabra. Y si esa salvación trae gozo al corazón de Dios, nosotros tenemos también que gozarnos con el corazón de Dios. Porque hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero aquí no fue uno, fueron 120 mil. Bendito sea el Señor para siempre. Y aún cuando esto hace ya más de 2.800 años que tuvo lugar, sin embargo, le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esto prueba y confirma que el Dios en el que nosotros hemos creído es el Dios de misericordia, del perdón, del amor, de la gracia, de la salvación, y eso nos mueve a confiar y a descansar en Él, pero también a obedecerle completamente en su palabra. Y por eso... Por eso, hermanos, nos gozamos. De ahí que la parte de corregir diga que los de estructura mental semejante a la de Jonás deben o debemos recordar lo que establece Proverbios 29.11. El necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Eclesiastés 7:9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el corazón de los necios. ¿Eres enojón? ¿Eres pendenciero? ¿Cualquier cosa te irrita, te molesta, te enoja y reaccionas violentamente? Cuidado. Porque aun cuando te digas cristiano evangélico, temeroso de Dios, lo que estás mostrando es que eres un necio. Que no has entendido lo que es la obra del Señor para transformar y renovar tu vida. Entonces, ¿qué hacer? Pues ir al Señor para que nos renueve, para que nos transforme, para que nos restaure, para que nos salve, para que nos libere, para que nos ayude a mejorar nuestro carácter y a ser cada vez mejores cristianos y de esa manera enderezar la dirección y aplicar de manera correcta la enseñanza del Señor. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Si esto es así, entonces vayamos a la palabra por la cual fuimos renacidos, la cual renovará nuestro entendimiento y restaurará nuestro corazón para estar en la presencia del Señor con un espíritu solícito, dispuesto para adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras... Fuerzas. Nuestra posición, amados hermanos, debe ser la que aconseja el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, dice a los Corintios, pero en Romanos 12, 1 y 2, os ruego, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Era agradable y perfecta la voluntad que Dios le manifestó a Jonás para que fuera niña y pregonara aquel mensaje, por supuesto. Tan es así que la conversión de los 120 mil almas lo confirman. Que la voluntad de Dios es agradable y perfecta cuando disponemos nuestro corazón y nos volvemos a Él. Por eso, después de que el apóstol Pablo escribe los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 de Romanos, el capítulo 12 lo inicia precisamente. De una manera concluyente. Así que, hermanos, os ruego por las, misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo que Dios ha hecho en tu vida y que a través de los 11 capítulos previos lo hemos considerado. Ahora preséntate tú como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios si esto es así es decir lo que dios ha hecho con nosotros y que a través de los primeros once capítulos lo refiere entonces no te hagas al mundo no te conviertas al mundo no te hagas semejante al mundo transfórmate, renuévate, restáurate vive realmente como cristiano. Si dices, soy cristiano evangélico, entonces vive como tal. Jonás decía, soy hebreo y temo a Jehová. El temor de Jehová nos aparta del mal. El temor de Jehová nos aparta del pecado. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová nos lleva a obedecer a Dios. Luego entonces había una incongruencia en la expresión de Jonás, que no sea así en nuestra vida hagamos lo que el Señor nos ha mandado. Finalmente, hermanos, solo para dejar constancia de ello, usted sabe que después la ciudad de Nínive volvió al pecado lamentablemente. No permaneció en la salvación que recibió del Señor. Y los capítulos 1, 2 y 3 de Naón, profeta, dan cuenta de ello. Y a consecuencia de su maldad y de su pecado, después de por lo menos 100 o 150 años, Nínive pereció. El capítulo 3, versículos 5 y 6, heme aquí contra ti. Dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Versículos 17 al 19. Tus príncipes serán como langostas. Y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallado en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebrantadura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti porque. ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Dios es fiel, decía, es amor, es misericordia, es gracia, es perdonador. Sí, pero también es justicia y Dios no puede ser burlado. Y por ello, cuando Nínive se arrepintió y se convirtió de sus malos caminos, Dios la salvó. Pero después Nínive nuevamente volvió a su maldad y a su pecado, y por ello la justicia de Dios vino sobre la ciudad y la ciudad pereció. Sofonías 2, 13 y 15. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada hecha guardia de fieras? Cualquiera que pase junto a ella se burlará y sacudirá su manto. ¿Cómo fue asolada hecha guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su manto. Tú que decías en tu corazón yo y no más. Con cuánta razón dice la escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por tanto, presentémonos siempre delante del Señor con un corazón contrito y humillado, el cual dice la palabra, no despreciarás tú Oh Dios, hermanos, que este tema de escuela dominical nos lleve efectivamente a reflexionar profundamente para que la enseñanza del Señor la apliquemos y la apliquemos correctamente, no convenencieramente, no torcidamente. No fraudulentamente, sino la apliquemos de manera correcta, tal como Dios quiere que nosotros la cumplamos. Por ello, la necesidad, como dice nuestra conclusión, de renovar nuestro entendimiento, renovarlo en su presencia. Renovarlo en la oración. Renovarlo en la comunión y dependencia de su Santo Espíritu. Renovarlo a través de la meditación, el conocimiento y meditación de su palabra. Renovarlo, amados hermanos, a través de la obediencia al Señor y a su palabra. Si esto hacemos... Entonces, efectivamente, aplicaremos de manera correcta toda enseñanza recibida del Señor. Y dice el Divino Maestro: Si supierais estas cosas y las hiciereis, bienaventurados seréis. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca vinieron vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca hermanos que así sea nuestra vida que esté fundada en la roca inconmovible de los siglos cristo jesús y la manera de hacerlo es aplicando ese conocimiento que tenemos de la palabra, lo apliquemos de manera correcta. No nos quedemos solo con el conocimiento, no nos quedemos solo con la enseñanza, no nos quedemos con la frase de tenemos una sana doctrina, pues entonces entendámosla y apliquémosla correctamente como creyentes como pastores, como ministras, como iglesia, y de esa manera no seamos hallados rebeldes como Jonás, sino en una actitud reverencial de humillación, de entrega, de obediencia al Señor, sigamos adelante cumpliendo siempre su voluntad, honrando y glorificando su nombre en esta mañana. Incline su rostro. Dele gracias a Dios, porque a través de su palabra usted y yo alcanzamos salvación. Que esa palabra siga transformando nuestra vida. Que esa palabra siga renovando nuestro entendimiento y que esa palabra siga guiándonos en nuestro diario vivir. Oremos. Padre te damos gracias con todo nuestro corazón por esta enseñanza que a través del testimonio de la vida de Jonás tú nos das, para que no nos suceda lo mismo y no seamos hallados rebeldes, no seamos hallados huyendo de tu presencia. Y tratando de esquivar la responsabilidad que tenemos delante de ti, de cumplir lo que tú nos has mandado a hacer. Ten misericordia de nosotros si hasta aquí no lo habíamos entendido, si hasta aquí no lo hemos asumido de esta manera, Señor, ayúdanos por favor a entenderlo. Y lejos de oír. De ti, permítenos buscar tu presencia, permítenos anhelar tu comunión. Lejos de desobedecerte, de Señor, permítenos ser sujetos a tu ordenanza y vivir cada día tu palabra para testimonio a los que no te conocen, pero sobre todo para honra y gloria. De tu nombre. En tus manos está tu iglesia, en tus manos están nuestros hermanos que a través de las redes sociales comparten cada una de las enseñanzas que tú nos brindas por tu Espíritu, Señor. Sé con ellos, con los suyos y a todos juntos en un mismo Espíritu, permítenos crecer en la renovación de nuestra mente. Y de nuestro entendimiento para que comprobemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que por tanto debemos someternos a ella. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos plenamente, enséñanos, Señor, a serte fieles y a obedecer en todo tu voluntad. A ti la gloria por siempre, Señor. Ahora, permítenos decirte como tu siervo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor le bendiga, amados hermanos. Nos vemos, y si el Señor nos presta vida el domingo 8 de diciembre en el galaje para la celebración de los bautizos. Ore a Dios. Para que le dé gracia ante un amigo, conocido o familiar y lo lleve como invitado a esta fiesta espiritual. Estemos orando al Señor por el Congreso General Juvenil, próximo sábado por la tarde. Inicia este Congreso, que el Señor toque el corazón de los muchachos, su Espíritu Santo sea derramado y Él trate con cada uno de ellos para que regresen efectivamente renovados restaurados, salvados, liberados y dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Por lo demás, hermanos, el Señor les bendiga. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. A todos, la paz de Dios.